Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y así glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honra a ti, Señor Jesús. Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. El Señor hoy nos recuerda que nos ha instituido como sal y luz de esta tierra. Él ha puesto en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, el fermento y la luminosidad de su palabra para que juntos podamos construir un gran candelero de fe, de amor, de paz, de esperanza, para llevar a muchas personas que viven en la tiniebla y en la oscuridad. ¿Y cómo así podemos nosotros saber que somos luz o sal? Claro,
somos luz y sal porque hemos conocido al Maestro, porque hemos conocido la verdad, porque hemos conocido a aquel que tiene palabras de vida. Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Di solo una palabra, Señor, y seré sano. Di solo una palabra, Señor, y seré salvo. Con solo una palabra tuya, Señor, mi vida cambiará. Es por eso que esa palabra pronunciada por Jesús ha quedado guardada en nuestros corazones para que la podamos compartir a otros, para que podamos distribuirla a otros, para que otros también se sanen, para que otros también se salven. El Señor ha puesto en nosotros un gran tesoro, un tesoro incalculable de esperanza, de vida, de sanación, de fe, en nuestras manos, en nuestra vasija de barro. Nosotros somos esa luz, tú y yo. Y juntos podemos ser una gran antorcha que ilumine todo nuestro Chile que está en tinieblas, que ilumine todo nuestro planeta que está en la oscuridad de vivir lejos del Maestro. Hoy el Señor nos recuerda que Él ha puesto también su esperanza en nosotros. Él ha puesto en nosotros el germen de una nueva generación, una generación que vive a disposición del Espíritu Santo, una nueva generación que se mueve por la corriente y por el mover del Espíritu Santo, una nueva generación de hijos de María que saben que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, una nueva generación de discípulos amados, de discípulos convencidos en la fe del Maestro que venció la tempestad, que levantó al paralítico, que sanó al leproso y que resucitó de entre los muertos. Esa es esa nueva generación, tú, yo, todos nosotros, pero necesitamos despertar. El Señor nos convirtió en sal y en luz, no para que estemos escondidos, sino para que colgáramos de los lugares y iluminar toda nuestra ciudad, para que nuestra voz se escuche en todos los lugares. Pero si nosotros nos callamos y si nosotros no dejamos que nuestra estancia, nuestro estar en cada lugar convierta a la masa, no estamos haciendo lo que el Señor quiere. El Señor espera en nosotros. Nosotros estamos esperando en el Maestro, pero Él también espera en nosotros. Él espera en ti. Confía, porque lo que tú esperas de Él también va a tener pronto una gran respuesta. Así lo ha prometido el Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde. Quédate con nosotros, Señor, porque lejos de ti nada podemos hacer. Que tengas una bendecida semana. Chao. Y recuerda suscribirte al canal de la bendición en el link que figura aquí en la pantalla. No olvides dejarnos tus intenciones de oración para que juntos podamos orar por ellas. Recuerda que la oración comunitaria tiene más fuerza y más poder.